Bueno, esto es la frutina planta. A ver, mira. Yo voy hablando, viste, para que se vaya grabando. Producción Mendocina Argentina. Lo vamos a mostrar al Juanma, un amigo que le gusta esto. Se va a volver loco. Ajá, bueno, te lo filmo aquí. Vamos a seguir filmando. Ahí vamos, nos vemos por allá. Aquellos zapallitos. El fondo, la cordillera de los Andes. Está medio tapada por las nubes. Pues está medio nublado. La línea de alta tensión que seguramente va para San Juan. De Cruz de Piedra a San Juan, digo yo. Los mendocinos decimos que es muy lindo San Juan, porque están cerca de Mendoza. Está muy cerca. Ahí están los teros, si lo puedes filmar. Ah, de aquí eran los teros que no, vos... No, de allá de la casa. Sí, lo estoy filmando. Aquí también hacen trato con los mosquitos para traerle un turista cada tanto, ¿o no? Sí. Y yo soy... Es más caro. Qué lindo cuadro de... Estos son más de una hectárea, ¿no, Antonio? ¿Qué tomate es este? Tomate pera. Tomate nativo. Nativo. Pera, marca nativo. Y esto lo ha regado hoy día él, ¿no? No, antenoche. Antenoche. Y todavía está mojado, mira. Qué linda tierra, Antonio, ¿ah? Me han dado los teros por ahí, las huellas. Che, ¿y ese plástico negro para qué lo usa? Ah, para tapar. Qué pedazo de melón. ¿Y esto cuándo lo van a cosechar? Ese no tiene salida, ¿no? ¿Salida? Comercial. Antonio, ¿y el plástico este que tiene el melón es de cuando lo sembraste por primera vez? Claro. Que no se lo sacaste. Bueno, nos hemos parado nuevamente en otra parte donde hay berenjenas y tomate. Esto es un berenjenal, Antonio. Acá hay una pasadita. ¿Vamos por el tomate? Ah, foto, no hemos sacado, qué boludo. A ver, oh, mira qué tomatito. Este es el platense. Coge un tomate, niño. Tío. Joder, qué pedazo de tomate. Ahora vamos a sacar una selfie. ¿Qué no querés llevar solo el dedo? Que venga, Antonio. Vamos.